Definitivamente, amado hermano, cada una de estas cosas, a veces nosotros las tenemos dentro de nuestro corazón arraigadas. Pero la única forma, la única manera de romper con eso es con la sangre de Cristo. Y esto es una obra de las tinieblas, ¿verdad? Pero acompáñeme a 1 de Juan capítulo 1, versículo 5. Dice de la siguiente manera: y este es el mensaje que hemos oído de él y que nosotros anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si nosotros decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, andamos en estas manifestaciones de la carne, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y entonces la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El día de hoy, amado hermano, nosotros entendemos que tiene que haber una separación necesaria de las tinieblas. Le voy a decir algo que nosotros, por mejor buenas intenciones que tengamos a veces de tener separaciones de las tinieblas, no lo vamos a lograr. Usted y yo no vamos a lograr nunca, por buenas intenciones, apartarnos del mal, apartarnos de las tinieblas. La única manera en que usted pueda dejar de ser adúltero, que podamos dejar de ser fornicarios, que podamos dejar de practicar la inmundicia, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, la hechicería, la idolatría, la ira, los celos, los pleitos. La única manera no es, amado hermano, pensando en que usted lo va a lograr por sus fuerzas. No lo va a lograr, quiero decirle eso, no lo va a lograr. La única manera en que usted y yo podemos lograr romper ataduras es a través de la sangre de Cristo. Amén. Y es lo que vamos a hacer el día de hoy, amado hermano. La cena es un evento, es una cosa poderosa que si nosotros la entendemos y nosotros entendemos el poder que se efectúa al nosotros participar de la mesa del Señor, entonces nosotros vamos a poder estar en luz. Y dice la Biblia, y el que está en luz puede estar como él anduvo. Puede andar como él anduvo. Y entonces, a través de esa luz, nosotros tenemos comunión los unos con los otros. Y entonces, se efectúa algo poderoso. La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa noche que nos has dado la oportunidad de presentar nuestras vidas delante de tu presencia, Señor. Reconociendo, Dios, que en nuestra vida quizá hay tinieblas todavía. Reconociendo, Señor, que en nuestra vida todavía hay manifestaciones de la carne, Señor. Pero que en esta noche, Padre, por el poder de tu palabra, queremos tener una separación de todo esto, Señor. Y nosotros en esta noche, a través de la impartición de tu cuerpo, de tu sangre, representado, Señor, en este pan y en este vino, nosotros también reconocemos y anunciamos al mundo espiritual, a las tinieblas, que ellas no tienen poder sobre nuestra vida, porque nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. En nuestra vida habita Cristo, en nuestra vida habita la luz, que es la vida del hombre y que es Cristo mismo sobre nosotros. Es por eso, Señor, que venimos entregando nuestra vida, nuestros pensamientos, Señor. Tu palabra dice, Señor Jesucristo, líbranos, Padre, de todo pensamiento maligno. Líbranos, bendito Dios, por favor, en esta noche, Padre. Allí en tu lugar, amado hermano, medita un poco.
Si tú tienes que ponerte a cuentas con Dios, el día de hoy tienes la oportunidad de ponerte a cuentas, de rendirle cuentas y decirle: Señor, te he fallado, he pecado delante de ti. Quizá como el hijo pródigo, no soy digno de ser llamado tu hijo, Señor. Quizá hazme como uno de tus jornaleros. Pero eso solo es un reconocimiento de que de verdad necesitamos de Él. Dile ahí, ponte a cuentas con Dios. Pues dice la Biblia, amado hermano, que todo aquel que come y bebe de la mesa del Señor indignamente acarrea juicio para sí. Pero aquel que reconoce su falla, aquel que reconoce su maldad, aquel que reconoce que quizá no ha sido totalmente dependiente de Dios, entonces viene el poder del Espíritu Santo y lo sumerge en la presencia misma de Dios para poder andar en luz. Y entonces, si andamos en luz, podemos tener comunión los unos con los otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Padre, perdóname en esta noche, Señor. Lávame en tu sangre, bendito Dios. Límpiame de toda mi maldad, Señor Jesucristo. Traemos nuestras vidas delante de tu presencia para que seamos limpiados, Señor Jesús. Que ninguna manifestación de la carne, ninguna manifestación de las tinieblas tenga poder, tenga autoridad sobre nuestras vidas, Señor, sino que toda unión que nosotros hayamos hecho, hayamos dado el derecho al enemigo, sea cortada en el nombre de Cristo Jesús, a través, Padre, de esta administración poderosa de la sangre, de esta administración que viene a traer un nuevo pacto sobre nuestras vidas, Señor Jesús. Pues tu palabra dice, Dios, que este pan, Señor, es tu carne, y este vino es tu sangre, Señor, que nos dará nueva genética, que nos dará nuevos pensamientos, que nos dará la victoria sobre el pecado, en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos sobre nuestras vidas, Padre, nuevos pensamientos, nueva conducta, nueva forma de caminar, nueva forma de hablar, Señor. Permite, Padre, que podamos tener el fruto del Espíritu Santo, no la manifestación de la carne, Señor, sino el fruto de tu Espíritu Santo, que es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, Señor, ese amor, Padre, que sea ferviente en nosotros y que podamos nosotros estar siempre apasionados por tu presencia, Señor Jesucristo. Gracias te damos, bendito Dios. Gracias, Padre, porque declaramos en esta noche que somos libres de toda atadura, de adulterio, de fornicación, de inmundicia, de lascivia, de idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, Padre. Libértanos, Dios eterno, por favor, Señor Jesús. Liberta a tu pueblo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Padre, gracias te damos en esta noche, Señor. Ahí en tu lugar, amado hermano, dile gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Cómo podemos pagar tanto favor? ¿Cómo podemos pagar todo lo que nos has dado, Señor? Si con tu sangre preciosa nos limpias de todo pecado, si con tu sangre poderosa, Señor, nos redimes para ser sacerdotes del Dios Altísimo, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno. Bendecimos tu nombre en esta hermosa noche. Glorificamos tu nombre, Señor Jesús, pues tú eres grande y poderoso, Señor Jesús. Gloria a Dios. Gracias, bendito sea tu nombre. Gracias, Padre. Bendito sea tu maravilloso. Andemos en luz, hermanos. Andemos en luz. Permita que el Espíritu Santo lo guíe a la libertad poderosa que hay en Cristo Jesús. Lo único que usted y yo tenemos que hacer, amado hermano, es recibir
esa salvación de parte de nuestro Señor Jesucristo. Recibimos en el nombre de Jesús. Lo único que tenemos que hacer es como Abraham recibió, dice la Biblia, de parte del sacerdote Melquisedec, bendición. Recibió pan y vino y recibió bendición. Reciba usted la bendición. Recibimos esa bendición. Recibimos la bendición. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Recibimos, Padre. Gloria a Dios. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor Jesucristo. Bendito sea tu nombre, Padre eterno. Gloria a Dios. Tome el pan, hermano, en sus manos y dele gracias por este cuerpo que dice la Biblia que por vosotros fue masacrado, pero todo con un propósito, amado hermano. Propósito era que nosotros el día de hoy pudiéramos tener la confianza, la certeza, la seguridad de que no es por nuestra fuerza, no es porque nosotros seamos quizá, tengamos un nivel espiritual aceptable delante de Dios, sino es por su misericordia, por su gracia, porque Él dio su vida por nosotros. Aleluya. Gracias, Padre, te damos en esta noche. Gracias, Señor. Por este pan, Señor, que representa tu cuerpo. Y que yo sé, Señor, que al participar de Él, Señor Jesucristo, toda atadura que hay en mi vida se rompe en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, cambia nuestra genética, Señor. Libéranos, límpianos de toda maldad, Señor Jesucristo, por favor, Padre. Declaramos delante del mundo espiritual que nosotros reconocemos en el nombre de Cristo Jesús, que este pan representa tu cuerpo que por nosotros fue masacrado, fue sacrificado para que el día de hoy nos diera vida, Señor Jesús, una vida abundante, alegría, gozo, paz, bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias te damos, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias, Padre. Porque yo mismo recibí lo que el Señor mismo me fue revelado, que la noche que Él iba a ser entregado como pan, y lo partió y lo bendijo, y dijo, tomad, esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Participe del pan, amado hermano, y dele gracias a Dios por esa oportunidad hermosa. Gracias, Cristo. Gracias, Padre bendito. A ti te alabamos y te bendecimos, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Gloria a tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Gracias, papito. Te amamos, te adoramos. Gracias, Cristo, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tenemos confianza. Tenemos confianza, Señor. Tú eres hermoso y maravilloso. Que tú eres real. Tú siempre has sido fiel, Señor. Que tú eres real. Tú siempre has sido fiel, Señor. Tú siempre has sido fiel. Que tú puedes. Siempre, porque Señor has sido bueno, Padre. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Te adoramos, te bendecimos. Gracias, Padre. Que tu palabra dice que tú eres el pan del cielo que descendió para darnos vida, Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios, Padre bendito, Señor. Celebramos esta cena, Señor Jesús, con alegría, con regocijo, Padre, porque sabemos que a través de este pacto, Señor, nos das vida, nos purificas, nos limpias de toda maldad, Señor Jesucristo. Gracias, Padre bendito. Asimismo, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Bebed todas las veces que sea necesario en memoria de mí. Lo hacemos en memoria de Cristo Jesús. Lo hacemos en memoria de su muerte. Pero en algo más poderoso que también fue su resurrección. Esa resurrección que el día de hoy, amado hermano, a ti y a mí nos dan esperanza, nos dan seguridad. Gracias te damos, Señor, por esta sangre que fue derramada para perdón de nuestros pecados, pues tu palabra dice, Señor, que sin derramamiento de sangre
no había remisión de pecados. Pero el día de hoy, Señor, entendemos bajo la luz de tu palabra, Señor Jesucristo, que tú fuiste el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que a través de esa sangre poderosa que derramó el Hijo unigénito, el Hijo de nuestro Señor y Padre que está en los cielos, aquel al que se le ha manifestado toda la gloria y toda la honra, aquel al que dicen en el cielo que Él es digno de recibir toda la gloria y toda la honra, porque Él fue digno de abrir los sellos, ese cordero que fue inmolado, esa sangre preciosa. En esta noche nosotros participamos, confiando, Señor, que tú harás una obra poderosa a través de tu Espíritu Santo, que al tomar este vino, Señor, se convierte en esa sangre que se efectúa para perdón y remisión de nuestros pecados y que transforma nuestra genética, en el nombre de Cristo Jesús. Participe, amado hermano, de la copa, de esta bendición poderosa. Aleluya, gloria a Dios. Padre, gracias te damos, Señor. ¿Puede usted levantar un momento sus manos y decirle gracias, Señor, por esta sangre, por este pan, bendito Dios, que me da fortaleza, me da vida, me da alegría, Señor? Porque la vida en Cristo, amado hermano, es alegría, es gozo, es paz, es bendición, es victoria, de gloria en gloria, de poder en poder. Gloria a Dios.
gracias, Padre, por la renovación del nuevo pacto que nos das en tu sangre, Señor. Por la oportunidad que tenemos de presentar nuestras vidas tal y como somos, Señor. Pero también reconociendo, Señor, que estamos necesitados de tu presencia, que estamos necesitados de tu poder sobre nuestras vidas. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre sobre el cual hay poder, hay sanidad, hay salvación, hay liberación, te damos gracias por habernos dado la oportunidad de comprender a través de tu Espíritu Santo que este acto que hacemos, Señor, renueva nuestra vida, nos da fortaleza, nos da sanidad, nos da vida abundante y nos da victoria sobre el pecado, sobre la maldad, sobre la inmundicia, en el nombre de Cristo Jesús. Recibe en esta hermosa noche esa libertad que hay en Cristo Jesús, pues en Cristo Jesús todo es gozo, todo es paz, todo es libertad. Aleluya. No te sientas condenado, porque el Señor ha perdonado nuestros pecados. Amén. Porque el Señor ha derramado esa sangre poderosa para librar a aquel que se confiesa y se aparta de esa maldad. Amén. Y si tú en esta noche, quizá por tu mente pasa, pero ¿cómo? Si vuelvo y hago lo malo, ten confianza. Porque el Espíritu Santo de Dios que habita sobre tu vida, sobre tu corazón, siempre te va a llevar al arrepentimiento. Y un arrepentimiento no que te lleva a volver a hacerlo, sino un arrepentimiento genuino que te llevará a perfeccionar tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Créelo con todo tu corazón, porque dice la Biblia, amado hermano, que al que cree todo le es posible. Así que, Padre, te damos muchas gracias, Padre, y te suplicamos que lleves a cada uno de los que estamos en este lugar a nuestras casas con bien, Señor Jesús. Que este inicio de semana, Señor, pueda ser una semana bendecida para nosotros. Que podamos dar testimonio, Señor, en nuestro trabajo. Que podamos dar testimonio en nuestra casa. Que podamos dar testimonio en nuestra colonia de que nosotros somos hijos de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, yo te suplico, Padre, que pongas un espíritu de revelación sobre nuestras vidas, un espíritu de sabiduría sobre nuestras vidas para poder entender tu palabra, y que pongas hambre y sed de justicia, Señor, que pongas hambre de tu palabra sobre cada uno de aquellos que han recibido el poder de la salvación en el nombre de Jesús, Padre. Guárdanos en el nombre de Cristo de toda enfermedad, de todo virus, Señor Jesús, y que nosotros podamos presentarnos delante de tu presencia sin mancha y sin arruga, para que cuando tú regreses por nosotros en ese arrebatamiento perfecto, glorioso, Señor, nosotros podamos estar delante de pie de tu presencia, Señor, y poder ser hallados dignos delante de tu presencia. Padre, bendice a tu pueblo, Señor, guárdalos de toda especie de mal, de todo pensamiento maligno, que podamos nosotros descansar en tu presencia, Señor Jesucristo. Gracias te damos en ese nombre glorioso, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Quedamos despedidos, amados hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y que el Señor siempre haga resplandecer su gloria sobre usted. Amén y amén. Le recordamos que nuestros servicios son los días miércoles, aquí en Izcalli a las 5 de la tarde.